Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Bé, moltes gràcies a tots per estar aquí. Aquesta és la lectura per escoltar. Me sentiu els del final? Sí? Aquesta és la lectura per escoltar número 8 que fem i que, com veieu, es diu, de vegades no sempre s'expliquen històries. Dius que des de Talladreus Barrejats, abans de començar, volem donar les gràcies a gent molt important per poder fer això. Un és l'Anna Prieto, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament, la Carme de la Biblioteca, la Carme Estevez, i sobretot a la gent de TV Tossa, sense els quals no podríem fer, no això, ni nosaltres, ni ningú del que es fa en aquest poble es podria fer sense que hi hagués en Vicenç Prats i en Vicenç Escons. A ells també donar-los les gràcies. I suposo que tots sabeu que avui estem aquí perquè aquestes lectures per escoltar d'avui són un homenatge a la Pilar Mundet. Amb la Pilar hem viscut moltes i moltes coses, tota la gent que estem aquí, i vam pensar que la millor manera de retre-li homenatge era fer el que fèiem sempre amb ella, que era fer lectures, fer teatre o així. Us explicaré per què farem 6 lectures, que com us he dit abans duraran una hora, i deixeu-me que us expliqui molt breument per què d'aquestes lectures. La primera
La primera lectura és un poema del León Felipe, que es diu Autobiografia, que al final el que farà és posar-nos en el context de el que són les pèrdues i del que ens passa a la gent quan ja tenim una certa edat. Dius que és un poema que a la Tilly li agradava molt especialment i sobretot si el feia l'Enric Esterlí, que és el que el farà. Val? El segon conte, la segona història, és una història de la Mercè Rodoreda que es diu Viatge al poble de les iaies teixidores. No és que enrotllo el que us estic fotent, que ho entendreu sobretot quan acabi. Dius que aquest text la Pili el va representar la primera vegada que vam fer teatre amb el col·lectiu Cabaret, i que si no m'equivoco era l'any 85. Ens passa molt a tota la gent que estàvem visquent aquella època que quan sentim aquest text el que sentim no és a l'Emília, que és qui ens el farà, i a l'Emília també li passa, sinó que sentim a la Pili dient aquest text. I que per tant per nosaltres és molt emocionant que aquest primer text que va fer en teatre el tinguéssim avui aquí. El tercer text és un conte del Juan Rulfo, que en aquest cas el faré jo, i que parla de la capacitat de les persones d'assumir compromisos i de tirar endavant en situacions absolutament adverses. I és algo que reconeixem, i hem reconegut moltíssim a la Pili, de tirar endavant amb una sobrietat absoluta amb les situacions més inversemblants. I per això hem volgut fer aquest text. Canviant de registre, la gent que estimem, que hem estimat a la Pili, tots recordem com reia. Val? Les carcajades que ens hem fet amb la Pili han sigut absolutament fantàstiques, i la gent que veniu als sopars literaris, potser us en recordareu d'una vegada que vam fer un fragment de l'obra de teatre Ai Carmela, que el tornarem a fer avui aquí, i que el faran la Mari Fernández i en Lluís Arriaca, que l'havien fet en el seu moment, i que el dia que el vam representar la primera vegada, quan vam començar a fer-lo, de cop i volta, mentre ells començaven, es va sentir un esclat, unes carcajades tan absolutament incontrolada, i era la Pili que es tirava per terra d'arriba. Vale? Llavors, és un record molt viu de tota la gent que estàvem allà aquell dia. Això, i a més, aquest text del José Sánchez Sinisterra va servir perquè, al cap de 2 o 3 anys, féssim una lectura, també la Mari Fernández, amb la Pili, d'una altra obra que es deia El cerco de Leningrado, que també va ser un altre tip de riure i que ens va portar moltes ganes de disfrutar. D'acord, després hi haurà un text molt curt, que és de la balada del Café Trist de la Carson McCullers, i que el farà Ana Maria Casabó. És un text que parla de l'amor, de la capacitat d'estimar i de com es pot entendre aquestes coses. No us el destripo, la Maria el fa molt i molt bé, i és un dels textos que també sempre teníem pendents de veure on el podem inquirir per fer-lo. I l'últim text que farem serà un fragment, l'escena final d'una obra de teatre que es diu El cartògrafo, que amb la Pili i amb l'Emília havíem parlat l'any passat, més o menys al mes de juliol, de que el faríem, de que el volíem muntar, la història del gueto de Varsovia, d'una nena petita en el gueto de Varsovia durant el nazisme, que es fa gran i que lluita contra moltes injustícies de pertot. Farem aquest fragment amb honor a ella, i l'Emília farà el paper que, si l'haguessin arribat a representar, i ara ja segur que no la representarem sencera, és el paper que hagués fet l'Emília. Això és el que farem. Dius també que hi ha tantes Pilars Mundets com gent inconeguda, i que aquest homenatge no pretén ser el gran homenatge públic que segurament la Pilar es mereix, però nosaltres el que sí farem serà donar la nostra visió. I la nostra visió comença ara amb un vídeo que ens ha preparat en Jordi Ferrer, que us garanteixo que us deixarà garratibats. En Jordi està a Islàndia i és molt i molt emocionant. Gràcies. Thank you.
Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre, que pasa de una tierra a otra tierra, de una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Y después ya no he vuelto a echar el ancla. Y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa. Una casa solariega y blasonada. Una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada, el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de la espada. Qué lástima que no tenga siquiera una espada.
Porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Algarria, hay una casa en la que estoy de posada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también. Y todo esto y mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca. Una luz muy clara que entra por una ventana que da a una calle muy ancha. Y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas y aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. Cosa de poca importancia aparece en un libro y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria y, sin embargo, le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada, esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda, esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Oh, esa niña, hace un alto en mi ventana siempre y se queda los cristales pegada como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada con la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. Pobre niña, ya no pasa por esta calle tan ancha caminando hacia la escuela de muy mala gana. Ni se para en mi ventana, ni se queda los cristales pegada como si fuera una estampa. Y un día se puso mala, muy mala. Y otro día doblaron por ella muerto las campanas. Y en una tarde muy clara y por esta calle tan ancha, a través de la ventana vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca. En una caja muy blanca que tenía un cristalito en la tapa y por aquel cristal se le veía la cara lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana. Al cristal de esta ventana que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de mi ventana y la muerte también pasa. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga, forzado a cantar cosas sin importancia. From this valley, they say, you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say, you are taking the sunshine, which has brightened our pathway. Oh, a l'estiu les fiquen en un tancat que té una pèrgola coberta de raimera negra. A l'hivern les endrecen en un cobert tot vidrat, escalfat per tres estufes de petroli. En els bancs on seuen, els posen coixins de llana de bé, de la més flonja, coberta de caretona ramejada. Treballen tot l'any. Entren en el tancat a l'estiu a les 7 del matí i en el cobert a l'hivern a les 8, també del matí. Tant a l'estiu com a l'hivern surten de la feina teixidora a entrada de fosc. Quan van a treballar, porten, es porten
el seu cistell abarrotat de capdells de llana i de cotó de tots colors, d'agulles de fer mitja de diferents gruixaires. Els porten el menjar en safates de fusta de roure ben envernissada. Menjar que generalment consisteix en verdures, costelletes, peix fregit, pollastre amb pebre, xocolata desfeta per berenar i esplèndids tassons de cafè amb llet i panets untats de mantega per esmorzar. Van molt ben apeixades. Són molt treballadores i es passen hores comptant. Un, dos, mitja volta. Un punt del dret, un punt del revés, tres del dret, mitja volta. No paren. Els llençols es fan de cotó blanc, com les coixineres. Les flassades són teixides amb dos fils de llana, un de cada color, com és ara el verd i el rosa, magenta i blau. Els pantalons dels homes, sempre de llana grisa. Les armilles, de color de vi. Els mitjons negres. Les faldilles les fan totes de color de xocolata, perquè és un color sofert. Els bolquers, ja és cosa sabuda, de cotó rosa per les nenes, de cotó blau cel si són nens. També teixeixen tovalles, tovallons, cobridors de taula, però els cobridors els donen molta feina perquè els fan de molts colors i no paren que canvia el capdell. També fan catifes, perquè no s'arruguin, les seves filles i les seves joves els encasten a sota enganxades amb cola forta tires amples de paper Bristol. No paren. De vegades, no sempre, s'expliquen històries. De l'home que s'empassava flames, de l'home que va cridar el llam i el llam va acudir i va dir-li que no el volia matar perquè no era digne de morir pel foc. De la dona que escombrava sense parar la casa, l'hort i l'eixida amb una escombra de bruc. De la nena que va néixer amb dues agulles de fer mitja retratades a les ninetes dels ulls. Riuen molt, però quietones. No aixequen el cap de la feina, tot i que saben teixir sense mirar les agulles i gairebé sense comptar els punts de tanta pràctica que hi tenen. Totes són iguals. Cabell blanc, pentinat enrere, castanyeta al clatell, ulleres a mig nas, boca de llavis prims i uns peus tan repetits de no caminar mai que elles mateixes es teixeixen sabatilles amb sola de simolsa perquè la planta dels peus no els pateixi. Quan es passa per la vora del tancat o del cobert, el crec-crec de les agulles de fer mitja alegra el cor. Quan la més vella es mor, de seguida la substitueixen per una de més jove. L'enterren sense plorar. I damunt de la tomba, totes les tombes estan inclinades a sol ixent i deixen una corona de coronindus i un ram d'agulles de fer mitja de metall ben lluent. Per què duri? Vas allá arriba, Ignacio. Dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo
trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por las orillas del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. «Ya debemos estar llegando a ese pueblo. Ignacio, tú que llevas las orejas fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que detrásito del monte estaba ese pueblo. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? ¡Acuérdate, Ignacio!» «Sí, pero no veo rastro de nada. ¡Me estoy cansando! Bájame». El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. «¿Cómo te sientes?» «Mal». Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? «Algo», comentaba él. Primero le había dicho, «Apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco». Se lo había dicho como 50 veces, ahora ni siquiera eso decía. Ahí estaba otra vez la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. «No veo ya por dónde voy». Pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. «¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien». Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a trompezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. «Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio?» «Bájame». «¿Te sientes mal?» «Sí». «Te llevaré a Tonaya a como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que hay un doctor, yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean». Se tambaleó un poco, dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. «Te llevaré a Tonaya». «Bájame». Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. «Quiero acostarme un rato». «Duérmete allí arriba, al cabo te llevo bien agarrado». La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. «Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me recomendaría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones y puras vergüenzas». Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. «Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber nada de usted. Con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí.
la parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo. ¿Tú qué puedes hacerlo desde allá arriba? Porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate, ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Quiero agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez. Y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste, así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño lo hubiéramos retacado cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darles nuestra lástima. Pero ¿y usted, Ignacio? Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndole de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio. No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Paulino, ¿qué haces, Paulino? Está dormido, sí. Pobre hijo, lo cansado que debes estar. No vayas a coger frío con este invierno que no se acaba nunca. Dichoso tú, que por lo menos puedes dormir algún rato. Yo, en cambio, ya ves, todo santo día o la noche o lo que sea esta cosa gris, más despierta con centurión. Lo bonito que era eso de sentir el picor en los ojos, y luego la flojera por todo el cuerpo y arrebujarse en la cama o donde fuera y dejar que se te llevaran las olitas del sueño, como decía mi abuela Mamanina. ¿Dónde estará ahora? ¿Me encontraré con ella y con mi padre y con mi tío el Cucharilla y su mujer la Talenta?
Y con Ramón el Sica, mi primo y... Vaya familia de muertos que me ha tocado. Claro, pero me extraña, con la ración de miseria que nos tocó en la vida. Y aún decía doña Antoñona la cacica, qué fuerza tienen los pobres, todos los días segando con solo un limón y un par de agarrobas y nunca se mueren. La madre que la parió, bien se lo podía haber quedado dentro, de la tripa, a doña Antoñona cara de mona, como le decíamos de chico. Lo que es ella y su familia, seguro que siguen vivos y contentos. ¿Y gordo? Sí, gordo, que con una de sus tetas nos hubiéramos lucido yo y mi prima. Qué raro, ya casi no puedo sentir envidia ni rabia. Doña Antoñona, cara de mona, don Melitón, amo cabrón. No, muy poco, casi nada. ¿Y pena? A ver. No te vayas, mamá, no pongas esa cara. Abre los ojos, cierra la boca. Bueno, sí, aún me queda pena. ¿Y miedo? Los civiles, que vienen los civiles, todos al barranco, deprisa. No. De miedo nada. ¿Y de aquello? Dale, Paulino, no te pares, dale, dale, más ahora. No gran cosa. Qué lástima, Paulino, con la de gustos que me daba. Como cuando me lo hacías cantando aquello de... Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomando café. Llevando el ritmo como un negro rumbero y sin desafinar ni una nota. Demonio de hombre, ¿dónde aprendería tú esas mañas? Seguro que no fue en el seminario. Allá basta, Carmela. Agua que no has de beber, más te valdría ir olvidando las cosas buenas para que no te se coma la añoranza. Vaya, parece que el señor se quiere despertar. En buena hora sea. No, que no se la lleve. Ella no tiene. Ellos, la culpa. Esos milicianos. A cantar, a cantar. Ella no, esos. ¿Qué se han puesto? Oh. Mira con qué me sale este. Pues no está soñando y en voz alta, además. Vaya novedad. Despierta, chiquillo, y no te hagas mala sangre con lo que ya no tiene remedio. Paulino. Nada, como una criaturita en el primer sueño, si hasta se le salen los mocos. La culpa, dice, sabe Dios quién la tiene. Los milicianos, yo, tú, el tonto de Gustavete, la hostia consagrada. Pero no, ellos no creo, pobres chicos. Ponerse a cantar, sí, eso me dio no sé qué, aunque claro, ¿qué iban a hacer? ¿Qué mal les daba todo si a la mañana les iban a fusilar? La ocurrencia de traerlos a ver la función con cadenas y todo. Y yo, allí, haciendo aquello con la bandera. ¡Qué mala leche el teniente! En lugar de darles la última cena y matarles como Dios manda, me los trae aquí. Pobres hijos, a tragaquina. A mí me estuvo dando no sé qué desde el principio. Verles ahí, tan serios. Tres colores tiene el cielo de España al amanecer. Tres colores la bandera. Jesús, Paulino, vaya manera de amanecer. Ah, ¿eres tú? Sí. ¿Has vuelto? Ya ve. He soñado que... ¿Qué? No, nada. Así que has vuelto. ¿Sí? ¿He vuelto? Menos mal. Solo que... ¿Qué? Me ha costado más. ¿Qué quieres decir? Eso, que me ha costado más. ¿Por qué? No sé, era más difícil. ¿Qué era más difícil? Volvé aquí. ¿No te dejaba? Ahí nadie deja, ni no deja. ¿Entonces? Ay, no sé, mira que eres preguntón. ¿Y tú qué has hecho? ¿Yo? Nada, esperarte. Es curioso. ¿Qué? Esto. Este sitio. Un teatro vacío. ¿Por qué? La de cosas que... Sí, la de cosas.
¿Y tú dónde has estado? ¿Cuándo? Todo este rato, desde que te has ido. He estado allí. Sí, pero ¿dónde? No sé, era un cruce de vía. ¿Un cruce? Sí, de vías de tren. Se cruzaban dos vías de tren. ¿Quieres decir una estación? No, no había estación. Solo la caseta del guardabuja o algo así, en medio de un descampado. Qué raro, una caseta. Sí, pero no estaba. ¿Quién no estaba? ¿El guardabujas? No, ni él ni nadie. La gente iba llegando y se formaba la cola. ¿La cola? ¿Os ponían en cola? No nos ponía nadie. Nos íbamos poniendo nosotros al llegar. La costumbre, claro. ¿Y había mucha gente? Pues al principio no. Pero poco a poco la iba viendo. ¿Y estaba el tipo aquel, el sinvergüenza de la cabeza abierta? Yo no lo vi. Como no fuera de los más borrosos. ¿Borrosos? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que os vais, que se van como borrando? Algo así. No, hombre, eso deben ser muertos antiguos del principio de la guerra o de antes. No te preocupes. Yo aún... ¿Sabes quién ha estado un rato en la cola? No. ¿Quién? No te lo puedes ni imaginar. ¿A que no lo adivinas? ¿Cómo voy a adivinarlo? Con la de muertos, ¿qué? Es uno que hacía versos, muy famoso él. Seguro que lo adivina. Ay, mujer, no sé. Sí, hombre, que lo mataron nada más empezar la guerra en Granada. Es muy fácil. ¿García Lorca? Sí. ¿Federico García Lorca? Ese mismo. Caray, García Lorca. Muy famoso. ¿Y ha estado allí? ¿Contigo? Conmigo sí, allí, en la cola. Solo un rato, al principio. Pero no te lo vas a creer. ¿Sabes lo que me ha hecho? No, ¿qué te ha hecho? Me ha escrito unos versos. ¿A ti? Sí, a mí. ¿Unos versos te ha escrito a ti? ¿Así? ¿Cómo suena? Mira, aquí los llevo. Con un lápiz. A ver, a ver. Qué importante, escribirte unos versos. ¿Y son bonitos? No sé, no los entiendo, pero creo que sí. Trae, yo te los explico. El sueño se... Uf, vaya letra. Sí, ¿verdad? El sueño se desvela por los muros de tu silencio blanco. Sin hormigas, pero tu boca... empuja las auroras con pasos de agonía. Muy fino, ¿verdad? Sí, mucho. Claro, aquí él quiere decir... Yo lo que más entiendo es lo de la agonía. Sí, sí, eso sí, eso se entiende muy bien. En cambio, lo de las hormigas... De todos modos, reconoce que es un detalle. Y tanto que sí, menudo detalle. Y más estando como está. De tu silencio blanco, sí. ¿Hormigas, dice aquí? Sí, hormigas, hormigas. Ya ves qué cosa. Silencio blanco, sin hormigas. Y eso del sueño que se desvela también tiene tela. También. El sueño se desvela por... Muy, muy bonito, ¿eh? Muy fino. Guárdalo bien, ¿eh? Que no se pierda. ¿Te lo has escrito allí mismo? Allí mismo, con un lápiz. Estaba en la cola, muy serio, algo borroso ya, bien trajeado, con agujeros, claro. Pero se le veía un señor. Era un señor, sí. Un poeta. Yo me sé una poesía suya muy fuerte. Es aquella que empieza... Y yo, que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Sí, yo también la conozco. Del romancero flamenco, ¿verdad? No, flamenco no. Gitano. El romancero gitano. Eso, eso. Muy bonita, sí. Pues ahí estaba él, ya te digo, mirando al suelo, muy serio. Y yo voy y le digo... ¿Había hormigas? ¿Dónde? En el suelo, allí donde él miraba. Y yo qué sé, para fijarme en eso estaba yo. Sí, claro, lo decía porque... Pero sigue, sigue. Bueno, ¿con qué le digo? Usted no es de por aquí, ¿verdad? Porque yo le notaba un no sé qué. Y él va y me contesta.
Pues usted tampoco, paisana. Y ahí nos tienes a los dos hablando de Granada y resulta que conocía a la Caruca, una prima hermana del primer marido de mi abuela Mamanina, que había estado sirviendo en su casa. Ya ves tú, qué pequeño es el mundo. Eso mismo le dije yo y él me contestó, muy pequeño, Carmela, muy pequeño, pero ya crecerá. ¿Eso te dijo? Sí. ¿Ya crecerá? Sí. Qué cosa, ya crecerá. ¿No? Y en esa que se acerca el cura de Berchite, que casi no se aguantaba derecho de lo blandorro que estaba. ¿Y por qué blandorro? No sé muy bien, se ve que lo echaron del campanario abajo. Pobre hombre. Ya lo puedes decir ya, si vieras cómo sudaba. ¿Sudar? ¿Con este frío? Del apuro que estaba pasando, porque la gente ya se estaba empezando a cabrear. ¿Y por qué? Porque no dan la cara. ¿Por quién no da la cara? Nadie. Ni Dios, ni la Virgen, ni la palomica. ¿Qué palomica? La que vive con ellos. Me refieres al Espíritu Santo. Ese, sí. Pues ni el Espíritu Santo ni nadie. Pero mujer, Dios y la Virgen no van a ir por ahí atendiendo a todos. Bueno, vale, pero por lo menos, no sé, los ángeles, los santos... Sí, en eso tienes razón. San Pedro, por ejemplo. ¿Dónde está San Pedro? A mí que me preguntas. Y claro, pues todo va manga por hombro. No hay derecho. Había una mujer muy enfadada que no paraba de llamar a Santa Engracia. Pero bueno, decía, ¿dónde está Santa Engracia? A ver, que me he pasado la vida rezándole y poniéndole velas cada viernes, más de 200 duros en vela le habré puesto. ¿Y ahora qué? ¿Dónde coño está Santa Engracia? Y allí no aparecía ni Santa Engracia ni nadie. Pobre mujer, 200 duros. Y ya ves. Tirados a la calle. Y claro, pues el cura todo era dar disculpas y que si tengan paciencia, que si enseguida vendrá alguien. Pero acá, allí nadie. Oye, Carmela. ¿Qué? Yo no sé lo que es esto. ¿Lo que es el qué? Esto. Lo que nos pasa. Que tú estás aquí, muerta, y que podamos hablar, tocarnos. No entiendo cómo está ocurriendo, ni por qué. Yo tampoco, pero ya ves. Te juro que casi no he bebido. Y soñar, ya sabes, que no sueño nunca, o casi. No, tú con rocar ya... Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor, digo yo, como hay tantos muertos por la guerra y eso, pues no cabemos todos. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser? ¿En la muerte? Y por eso nos tienen aquí esperando mientras nos acomodan. No digas tonterías, Carmela. ¿Crees que tú la muerte es un almacén de ultramarinos? ¿Y tú qué sabes, Di? ¿Tú te has muerto alguna vez? Claro, aquí la única muerta es la señora. Pues menuda. ¿Dónde se ha visto una muerta comiéndose un membrillo? Me lo ha dado el cura. Y además, no me lo estoy comiendo. Pero, ¿a qué te lo puedes comer? ¿A qué sí? Anda, cómetelo. Y verás. ¿Y qué pasa si me lo como? Tú cómetelo. ¿Qué? 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 Eso. ¿Qué notas? ¿Qué estás, soso? ¿Soso? Sí, que no sabe nada. ¿A nada? A ver. Está riquísimo. ¿Cómo puedes decir que no sabe nada? Yo lo encuentro en su punto, ni verde ni maduro, y sabroso como... Carmela, perdona, tenías tu razón. Con lo que me gustaban a mí los membrillos. Carmela, por favor, perdona, yo no. ¿Quieres? ¿Para qué? Si no me sabe a nada de nada. En realidad sí que está un poco soso. Yo... ¿Por qué lo hiciste, Carmela? ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¡Di! ¿Qué más te daba a ti la bandera, ni la canción, ni la función entera? Ni los unos, ni los otros, ni esta maldita guerra. ¿No podías haber sacado el número final y Santas Pascuas? ¿Quién te mandaba a ti ponerte brava ni sacar las agallas y plantarles cara? ¡No me grite! ¡Tú eres la que no estás gritando! ¿Por qué no? ¡Porque estás muerta y los muertos no gritan! ¡Lo dirás tú que no gritan! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¿Qué veo? ¿Qué has conseguido? Tú, más muerta que una rata muerta. ¿Y yo? ¡No me insulte! Yo peor que muerto. ¿Qué pensabas ganar, eh? ¿Qué íbamos a ganar nosotros haciéndonos los héroes? ¿No era bastante haber aguantado casi 2 años de guerra con nuestras varietés? ¿Te parece poco heroísmo ese? Carmela y Paulino, varietades a lo fino. Menuda finura.
y de las capitales a olvidarse, que hay mucha competencia. Y venga pueblo arriba y pueblo abajo con los cuatro baúles. Y el tonto de Gustavete, que es como llevar otro baúl, porque ni sirve para representante, ni para regidor, ni para tramoyista. No te metas con Gustavete. Eso, defiéndele. Ya salió Santa Carmela, patrona de los subnormales. ¿Para subnormales tú? Que si no te hubieses dado tanto sumo de artista con el teniente, no se le hubiera ocurrido hacernos actuar. Sí. Ah, ¿no? ¿Qué nos hubieran hecho? Pues soltarnos y dejarnos marchar a los dos. Dejarnos marchar. Dejarnos marchar, so cándida. ¿Pero tú sabes lo que es una guerra? ¿Tú tienes idea de lo que está pasando allí? Anda, sal a dar una vuelta y verás lo que te encuentras. ¡Asómate a la escuela y mira cuántos niños han metido allí! Y lo creciditos que están. Y cómo nos hacen cantar la tabla del 7. Y luego, ve por las afueras y cuenta a la gente que han sacado a pasear. Y se ha quedado a descansar al borde de la carretera. Bueno, y sin ir más lejos, mira lo que han hecho contigo. Ya está bien, ¿no? ¿Ya está bien de qué? De restregarme por las narices que estoy muerta. Que hasta parece que te alegras. ¿Me alegro yo? ¿Qué? Bastante me pesa a mí, que ni el sabor de los membrillos noto. ¿Cómo puedes decir que? Pero si tú eres quien... Calla. ¿Qué pasa? ¿Oye? ¿Oír qué? ¿No oyes nada? ¿De qué? ¿Bombas? ¿Cañonazo? Yo no oigo nada. Sí, allá lejos. ¡Bum, bum, bum! No se oye ni una mosca, Carmela. Yo sí, lejos, pero muy claro. Vamos, no te asustes. Son imaginaciones tuyas. Te digo que no, lo oigo muy bien. Mira que si los matan otra vez... ¿A quién? Si hasta parece que lo veo. Sí, es allí. Las vías, la caseta... Hay humo, explosiones. Carmela, por favor, cálmate. ¿Cómo vas a ver eso? ¿Qué? Son imaginaciones. No se oye nada, no se ve nada. Lo veo, sí. Caen muy despacio las bombas, explotan despacio. Veo la tierra que salta, la metralla. Estás aquí conmigo, Carmela. En el teatro. Estás aquí. ¿A dónde vas? Ellos están allí. No huyen. Se quedan quietos. Andan despacio. Se paran. Van a matarlos otra vez. Carmela, no. Carmela. Carmela, vuelve. Vuelve aquí, Carmela. Te necesito. No puedes dejarme así, Carmela. Si a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar. Raio de sol vai lhe trazer. Onde estará o meu amor? Però ara toca donar una mínima explicació d'aquest comportament. Ha arribat el moment de parlar d'amor. Perquè la senyoreta Amèlia s'estimava el cosí Laila. Allò ho tenia tothom claríssim. Vivien junts sota el mateix sostre i no se'ls veia mai separats. Així que, segons la senyora MacPhail, una tafanera vella i amb arrugues al nas, que es passava el dia movent d'una banda a l'altra els quatre tristos mobles que tenia, segons ella, i quatre més, aquells dos vivien en pecat. Si realment eren família, tan sols eren cosins, primers o segons, i ni ella els podia demostrar. Ara bé, la senyoreta Amèlia estava feta un trabuc de persona. Esclar, feia més de 1,80 m, mentre que el cosí Laimon era un japerudet, escarrancit, que tot just li arribava a la cintura. I aquella dada, per la senyora Stanley MacPhail i les seves camarades, era encara més carnassa, perquè els de la seva corda els encanta recrear-se en combinacions mal casades i lastimoses. Que xerrin tant com vulguin. La bona gent opinava que, si aquells dos havien sabut trobar alguna mena de satisfacció de la carn, era un assumpte que només els importava a ells i a Nostre Senyor. Tots els assenyats coincidien en la conjectura i la seva resposta era un no rotund, sense més. Quina mena de cosa era, doncs, aquell amor? Val a dir d'entrada que l'amor
és una experiència compartida entre dues persones. Però que sigui compartida no vol dir que sigui semblant pels dos implicats. Existeix l'amant i l'amat, però són de països diferents. Sovint l'amat només és l'estímul de tot l'amor acumulat, que l'amant atresora en silenci des de fa temps. I en certa manera, això ho sap qualsevol amant, sents dins l'ànima que el seu amor és cosa solitària. Coneix llavors una solitud nova i estranya, i aquest coneixement és el que causa el patiment. Així que l'amant només li queda una opció. Ha de donar a Xuplu dins seu, tan bé com pugui, aquest amor. Ha de crear tot un món interior, de cap i de nou. Un món intens i estrany, complet en ell mateix. Convé apuntar també que aquest amant del qual parlem no cal que sigui un jove que estalvia per comprar cap aliança. L'amant pot ser home, dona, infant o qualsevol criatura humana sobre la faç de la Terra. Ara bé, l'amat també pot ser qualsevol naturalesa. Les persones més estrafolàries poden ser l'estímul d'un amor. Un home bé pot ser un besavi que repapiegi. I tot i així, estimar únicament una noieta estranya que va veure pels carrers de Xihau una tarda de fa una vintena d'anys. El predicador bé pot estimar una dona deshonrada. L'amat pot ser una mala peça, pot ser un llefiscós o propens a hàbits maliciosos. I tant, i l'amant bé pot ser-ne conscient com el primer. Però tot això no afecta ni gota l'evolució del seu amor. La persona més mediocre pot ser objecte d'un amor enfollit, extravagant i preciós com els lliris verinosos dels aiguamolls. Un bon home pot ser l'estímul d'un amor alhora violent i corrupte. O un grillat bocamoll pot despertar en l'ànima de qualsevol un idili tendre i senzill. En resum, la vàlua i la qualitat d'un amor ve determinada per l'amant i ningú més. És per això que la majoria de nosaltres preferim estimar que ser estimats. Gairebé tothom vol ser l'amant. I la crua veritat és que en el fons no se sap per què, però per molts resulta intolerable saber-se amat. L'amat tem i detesta l'amant. I fa ben fet, perquè l'amant busca sempre despullar l'amat. L'amant es deleja per tenir qualsevol relació amb l'amat, encara que aquesta experiència no li causi una altra cosa que dolor. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, pero le advierto que mi inglés es muy pobre. ¿Cómo consiguió un teléfono? Me lo dio su editor. Valiente sinvergüenza.
¿Sabe cuánto me debe ese canalla? Bien, ¿en qué puedo servirle? Es usted cartógrafa. ¿Jubilada? ¿Y usted? ¿Editor? No, trabajo en la Embajada Española. Ya. Usted nació en 1933. ¿Está visitando cartógrafos nacidos en 1933? Yo no sabía mucho del gueto. Lo que había visto en el cine, algún documental, que si a usted le disgusta hablar de ello... No me gusta hablar de ello, pero lo hago cuando hablar de ello sirve para algo. Dígame, ¿qué es lo que quiere? Estuve en la Asociación de Cartógrafos. Que vivan, solo hay tres que fuesen niños en aquellos años, y solo una mujer. Pensé que podía tener suerte. Su editor me dijo que es usted una superviviente. Superviviente. Odio esa palabra. Usted creció en el gueto. No nací allí. Había cumplido 7 años cuando nos dieron orden de trasladarnos al distrito judío. Nos dieron 3 días para mudarnos. Mi padre cambió nuestra casa de Vinca 17 por otra mucho más pequeña en Carmelica 40. Tengo entendido que un cartógrafo con su nieta... Se trata de eso. Llevo 60 años leyendo la leyenda del mapa en distintas versiones. Ya entonces se hablaba de ello. Con el tiempo la leyenda se ha enriquecido. Oí que alguien pensaba hacer una película. Las versiones difieren, sobre todo en el final. Una sitúa a la niña en Treblinka. Otra la salva y la lleva a Nueva York para convertirla en una autoridad mundial en cartografía. En la tercera versión, mi favorita, la niña abandona el mapa para unirse al levantamiento. Deja de observar la catástrofe para combatirla. Pero su mapa también era una forma de combate. Puede ser, suponiendo que hubiese tal mapa. Siento decepcionarle, pero no me hubiera importado serlo. Pero no soy aquella niña. Venga conmigo. Pase, si no le agobia tanto mapa. Este es el tipo de cosas en las que me dejo los ojos. Distribución de rentas, índice de desempleo, tasa de divorcio, santuarios marianos en Polonia... Nada muy emocionante. Nunca tuve ocasión de dibujar esos mapas que asustan a la gente sobre el progreso de una enfermedad o sobre el alcance de los misiles iraníes. Ya ve, cientos de mapas físicos. Los mapas físicos siempre me han aburrido. Es usted muy modesta. Su editor me dijo que pasó años en la cárcel durante el comunismo. No era difícil pasar por allí. He visto su libro, Cartografía de la ausencia, mapa del exilio republicano español, mapa de la limpieza étnica en Yugoslavia, una cartografía de la desaparición. No soy aquella niña. Mi vocación fue tardía. Tuve todo tipo de trabajos antes de llegar a los mapas. Yo quería ser pintora. Lo que me gustaba era dibujar. Lo de los mapas solo ha sido un medio de vida. Su abuelo también era cartógrafo. Fue Jacob Mabult. ¿Sabe usted mucho? Ahí tiene lo único que me queda de él. ¿Qué? El gato con botas. Él me contaba un cuento y yo tenía que hacerle un mapa. Hice muchos. Hansel y Gretel, el flautista de Amelie. Un cuento terrible, el del flautista. ¿Puedo enseñarle unas fotografías? Aquí espera, sáquelas. ¿Recuerda a este hombre? ¿Y a esta niña? ¿Dónde he visto antes esas fotos? ¿En la sinagoga, no sé? Sí, en la exposición. No, no los conozco. Lo he entendido. No es usted aquella niña. ¿Puede echar un vistazo a esto? ¿Cuánto ha pagado por ello? Nada. Aún así es un timo. Cada día hay más fraudes en torno a SOA. Donde hay industria, hay fraude. ¿Pero cómo puede formarse un juicio solo con una fotografía? Primero porque es un mau mapa. Si este fuese el mapa, no merecería haber sobrevivido. El peor vicio del cartógrafo es querer ponerlo todo. Si quieres ponerlo todo, nadie verá nada. Definitio et negatio. Sería horrible que fuese el mapa. Por suerte no lo es, con toda seguridad. Si fueron capaces de llevar adelante algo así, si tuvieron la inteligencia y el coraje para hacer un mapa como ese, tarde o temprano debieron de buscar el modo de preservarlo tanto como fuera posible. No lo hubieran hecho en papel. También hubieran desechado la madera, previendo que hasta la última astilla del gueto sería devorada por el fuego. ¿Entonces? ¿A
Hace unos años llegué a pensar que lo tenía delante de los ojos. Caminaba por Plotna. ¿Conoces la calle? Sí, sí. Me fijé en una casa que me hizo pensar en aquel tiempo. Desde una ventana, una vieja me invitó a subir. O eso, quise creer. Subí por una escalera sin luz, muy, muy estrecha. Al final había una puerta cerrada, pero yo sentía que la vieja estaba al otro lado. Por fin me abrió. La seguí por un pasillo vacío. Toda la casa parecía vacía. La vieja me guió hasta una pared cubierta por una sábana. Quitó la sábana. No había nada. Eso me pareció al principio. Al principio no me di cuenta de que la pared estaba llena de marcas, como incisiones hechas con un punzón. Dibujos, palabras, nombres. Un mapa esculpido en la pared. Un mapa trazado por la mano de un niño. Investigué. Aquella casa había sido construida después de la guerra. Lo sentí mucho, créame. Me gusta la historia de la niña cartógrafa. Lo lamento. Ni yo soy aquella niña, ni creo que haya existido. Siempre me pareció inverosímil, cuento de vieja. Pero no tengo nada en contra de los cuentos, si sirven para recordar. ¿Qué importa si la niña existió o no? Pudo existir. Pero usted quiere algo más. Usted quiere salvar a la niña. O al menos salvar el mapa. Asegurarse de que todo aquello no fue en vano. No creo que encuentre nunca. Y aunque lo encontrase, aunque lo tuviera delante de los ojos, no lo reconocería. Ellos se habrían asegurado de que no cualquiera pudiera utilizarlo. Me gustaría que se hiciese esa película. No sería otra película sobre el Holocausto. El mapa no debería aparecer. Siempre resultaría decepcionante. La película debería ser el mapa. No creo que le lleguen a hacerla. La idea, un cartógrafo de un mundo en peligro, es demasiado difícil. No sé si el público aceptaría que hay algo importante en juego. Sería mejor una obra de teatro. Las películas están llenas de respuestas a preguntas que nadie hace. En el teatro todo responde a una pregunta que alguien se ha hecho, como los mapas. ¿Qué cuento tan cruel el del flautista? Se lleva a los niños. Esta es la Europa que me enseñaron en la escuela. Un día retiraron este y colgaron ese otro. Y yo supe al instante que mi vida había cambiado. Usted también lo verá algún día. De pronto las calles cambian de nombre, unas fronteras se borran, aparecen otras. Mire, mire esa pared. Observe cómo se mueven las fronteras. 1938, 1939, 1945, 1989. Fíjese, en este pequeño lugar. Mire, mire cómo cambia de nombre. Chernóbil, Sekandi, Chernosti. Red de ferrocarriles europeos en 1939. ¿Quién lo hizo? No sabía qué estaba dibujando. Treblinka, escala 1 a 1000. Ruta Fitzcau. Con este plano en la mano, algunos consiguieron cruzar a tiempo los Pirineos. Hay mapas que matan y mapas que salvan. Mire estos dos. ¿Sarajevo? ¿Y Sarajevo? Este es el mapa de los francotiradores. Alguien les respondió con ese otro. Dos cartógrafos, un demonio y un ángel. ¿Y esto? Mapa de Europa para africanos. Desde que me jubilé solo hago mapas útiles. Cómo entrar, dónde obtener ayuda. Mapas para gente que huye. Yo veo el mundo desde el gueto. ¿Y esto? Varsovia hoy. Varsovia hoy, si aquello no hubiera sucedido. Es la hora de mi paseo. ¿Quiere acompañarme? Por favor. Alcánceme las zapatillas. En casa siempre estoy descalza. El médico me manda a caminar una hora al día. Me da pereza. Las piernas cada día me pesan más. Para convencerme me digo,
Vamos a tal sitio, Débora. Vamos a ver si sigue allí. Salgo a comprobar si aún existe un sitio o en qué lo han convertido. Pero en cuanto estoy allí fuera, me dejo arrastrar por un letrero que nunca me había fijado, un escaparate, el bullicio de una calle o su silencio. Todos los días encuentro un rincón en el que nunca había estado. Todos los días me pierdo en Varsovia. Si quieres conocer un lugar, tienes que perderte en él. Si quieres comprender cómo funciona, quién manda y quién obedece. Si quieres ver la frontera entre la ciudad de los señores y la de los que solo tienen su cuerpo, tienes que perderte. Nunca tomo notas, pero al volver a casa podría repetir cada uno de mis pasos. Camino lentamente, haciendo memoria, como si tuviese que contar lo que he visto a alguien que me espera. Siento que la gente me mira mal. El que camina despacio y mirando despierta sospechas. Tengo tiempo, todo el tiempo del mundo. Pude morir a los 7 años. Nunca voy derecha a lo que busco. Avanzo y retrocedo. Doy vueltas alrededor. Miro el lugar a varias horas del día. Intento recordar qué hubo antes allí. Desconfía de tus ojos. Lo que tus ojos ven esconde cosas. Quédate quieta mientras todo se mueve. Échate a un lado. Échate atrás. No basta mirar. Hay que hacer memoria. Lo más difícil de ver es el tiempo. Un adorno en un portal o un dibujo en una baldosa son señales a punto de perderse para siempre. A Chopin le gustaba pasear por ese parque. En esa puerta del parque se juntaban las prostitutas viejas del gueto. Ahí había un club de boxeo. Allí estaba el cuadrilátero. Los boxeadores aparecían por ahí. A mi padre le gustaba el boxeo. Creo que le gustaba. Todo va a borrarse. La cabeza es como un mapa rodeado de agua, un papel que quiere deshacerse. Lo último que se borrará es lo que nadie podría dibujar. El brillo de sus botas, nuestros pies descalzos, el ruido del gueto, los gemidos que nunca cesaban, de día y de noche, el silencio del gueto. Desde aquí había 1.200 pasos hasta la escuela. Allí formábamos la cola de la sopa. Aquí estaba mi casa, orientada hacia el sur. En invierno teníamos luz hasta las 3. Allí estaba el cuarto de mi padre, allí mi cuarto. En el desván teníamos la mesa de los mapas. El muro pasaba por aquí. Unos centímetros. Eso es todo. Aquí está la estación. De aquí salían los trenes. Aquí vi a mi abuelo por última vez. ¿Dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las rendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos pecados? ¿Dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos
No puedo nunca dejar de alumbrar, no acaso nunca vuelve a ser algo, en la casa se voy, y a dónde voy, y a dónde voy. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa? El café de ayer. ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va? ¿A dónde?